Hola. Vamos a seguir con la batalla de Falkirk. Que es la última de William Wallace. El único modo Wallace. De conservar las tierras pantanosas cerca de Falkirk es construir un castillo y tantas murallas como podamos en poco tiempo. Estas fortificaciones protegerán el campamento mientras construimos armas de asedio para asaltar el castillo inglés. Una vez construido el castillo, Wallace mismo juró unirse a nuestras fuerzas. Juntos atacaremos al Zanquilargo y a sus tropas inglesas. Pues poco más, ¿no? Yo creo que esta noche vamos... No suelo hacer streaming por la noche, y estamos haciendo streaming por la noche ahora mismo. Creo que vamos a hacer esta misión de la campaña y cortamos. ¡Esa es gaita! Se corta el audio cuando lo minimizo por algún extraño motivo. Al pajarito. Tengo una sensación súper rara en los labios. Este señor me ha puesto. ¿Cuánto está tardando, eh? Me he dado cuenta de que cuando carga una partida, luego ya la siguiente que tiene que cargar la carga más rápido. Pero la primera tarda una barbaridad en cargarla, eh. Los ingleses podrían atacar en cualquier momento. Ya tienes algunas murallas, pero deberías terminarlas en cuanto tengas suficientes piedras. Uno, dos. Estos son ballesteros. Luchadores. Leñadores. Y caballos. Por lo que veo, empiezo sin explorador. Daría bien tener alguno. Kid. También puedes construir torres para defender tu ciudad. Las unidades pueden refugiarse en una torre para defenderse y los arqueros pueden disparar desde arriba. ¿Por qué no está el botón de exploración? Sí, estos señores van a empezar a romper esas cosas. ¿Por qué no está el botón de exploración? No entiendo. Entonces lo suyo sería poner una muralla aquí. Aquí, una muralla aquí. ¿Esto qué coño, eh? Algo juncoso. Si tienes excedentes de algún recurso, puedes venderlos a cambio de oro en el mercado. Luego puedes usar ese oro para comprar lo que necesites. Para construir un castillo, debes avanzar hasta la siguiente edad, edad de los castillos. Probuye.
Los botones avanzados te permiten establecer comportamientos para tus unidades. Por ejemplo, si un soldado está a la defensiva, es menos probable que persiga a un enemigo. Haz clic en una unidad militar, después revisa las opciones de posición de combate abajo a la izquierda en tu pantalla. Con los botones avanzados, también puedes ordenarle a un soldado que patrulle un área entre dos puntos y que cuide o siga a otra unidad. Tienes recursos suficientes para avanzar a la edad de los castillos. No tardes. ¿Pertencia o qué? Kia. Rabuya. Keto. To. Parece ser un explorador. Una madera, otra piedra. Los botones avanzados permiten acceso a un nuevo tipo de formación. Por ejemplo, con una formación de caja, puedes proteger una unidad débil como un monje. Luego para acá. Hola, Jusitaco, ¿cómo estamos, hijo? ¿Qué tal? ¿Cómo tal usted? Oh, es cierto que tenemos ballesteros aquí, pero no podemos crearlos como tal todavía, porque no hemos investigado lo suficiente. Vamos a hincharnos a hacer aldeanos. Aldeanos, muchos, muchos, muchos aldeanos. Vale, y ahora tenemos que hacer también torre, muchas torres, muchas. Rabuya. Vale, la otra no me la he empezado a crear porque no tengo. No tengo para crearla, vamos. A vuestra casa. Voy a bloquear las murallas. A la puerta. Para que no le dé mágicamente a ninguno de mis soldados por perseguir a alguien que está fuera de la muralla y me lo maten así porque sí. ¿Están atacando? Bueno, pero mira, ya tenemos una torre. Tenemos 6, vamos a dejar 3 y 3. Bueno, aquí conforme vayamos teniendo las torres, supongo que harán menos falta. Dejarlo en 2 y dejamos los otros aquí. Mucha gente sin hacer nada. Aquí hago de madera. Usted hago de comida. Hay 4, 4, 3 y 3. Va a haber 5 con comida y 5 con madera. ¡Ya! ¡Oh, mis aldeanos! ¡No! ¡Maldita sea! Sé yo que son muchos arqueros, ¿eh? Pero muchos arqueros. O sea, me los he cargado casi todos, pero mira cómo me los han dejado. Me han matado a uno y el otro no me lo han matado de milagro. Uf.
Está regular temita. Templo no teníamos ninguno, ¿no? Eso me parecía. A ver, entonces sí que tenemos que avanzar. Lo más rápido posible. Mierda. Yo me vaya a traer un ariete, tío. Qué puto guarro, ¿no? Mierda. Mierda. Ahí he estado yo poco inteligente, la verdad. Ah, me han jodido bien fuerte. A ver, comida, comida mismo. Bloquear las puertas. Necesito caballos, tío. Lo necesito para ayer. Le va a dar un toque y lo va a destruir. La torre. Un toque y la rompen. Felicidades. Ya verás que hay mucho que hacer en la edad de los castillos. Para empezar, intenta construir un taller de asedio para construir arietes y otras armas de asalto. Este va a empezar un puto templo, loco. Vamos, para ayer. Sí, necesito alguno más, yo creo. Necesitarás asignar aldeanos que recojan piedra. Así tendrás suficiente material para construir el castillo y todas las fortificaciones que necesitas. Bid fear, to. Rob Wigger.
Ahí lo veo bien. Nos armamos. Kia. Vamos a los constructores. Kit Fear. Con lo que se van a hacer 5. Y vamos a suicidar a este explorador. Por una buena causa, eso sí. Una buena causa. A ver qué coño hay aquí. ¡Dios! Lo que viene ahí, tú. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Qué pasa por dejar la puerta abierta, tío? Es que vaya retraso, de verdad. Ay, Dios mío. Me cago en la puta, tío. Dinero a la basura. Mi preciado oro. Eso es. Ya. Aquí oro, aquí piedra, aquí comida, aquí madera. No he hecho ningún puerto. Ciertamente. No, poca madera. Raro. Kid? 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 Rabuiga. Venga. Y de Kia, bid fear, forget fear, Kiart. Kid, bid fear, forget fear. Y 3, 6, 6, porque ahí se está cogiendo comida. Margaret.
Muy bien. No tardará en llegar. Y entonces será el momento de atacar a los ingleses. ¿Tú lo dices? Ah, pues sí, sí que está llegando, sí. Este es Sir William. Ha llegado Wallace. ¿Quién? Margaret. Ha llegado bien poderoso, ¿eh? William Wallace. Pues ahí lo tenemos. No vamos a atacar a pelo con esto, obviamente. Sería una de tus unidades más poderosas se genera en el castillo. Crea otros 10 incursores azules. ¿Y si no quiero? Voy a apartar la caballería aquí y voy a apartar los incursores aquí. Me parece escuchar alguna unidad de asedio desplazándose, no sé por qué. Ahí vienen piqueros. Nada, voy a intentar pillar de los de atrás. Con William Wallace y sus incursores azules en tus filas, los ingleses están perdidos. Una vez que tengas un buen ejército y varias armas de asalto, vea por el castillo inglés y destrúyelo. Así se hará. Pero ahora no, ya cuando tengamos suficiente lo que tú has dicho. Y unas torres mejoraditas también. Kid, Toe, Kjart. Vamos a probar con los dos trirremes esto. Ah, galeones. A mí son trirremes por el Age of Empires. Mil de comida y 800 de oro. Oye, pues estamos casi. ¿Forgre? Un poco pixelado, ¿eh? Hay que bajarse las texturas en HD. De hecho, me las bajé, pero no he encontrado dónde se las puedo aplicar. No entiendo muy bien eso cómo va. Le tengo que echar un vistazo. Eso mejora las murallas también. Por ahí.
Pongáis agresivo que os veo venir, eh. He puesto aquí una murallita con unas. Se me han quedado sin oficio. Los lanzapiedras son armas de asalto de alcance extremo, disponibles solo en la Edad Imperial. Recuerda que tendrás que desmontarlos para trasladarlos y montarlos para disparar. Me encanta, me encanta. Lanzapiedras, tú. Los tribuquetes. Que les he abierto la otra puerta, pues nada, han tenido que dar toda la vuelta. Los bichos tienen un rango de visión que es brutal. Tranquilamente disparando. Con calma. Me parece bien. A dispararles, macho. Si disparen al mismo, van más o menos bien. De comida, 300 de oro. Este lo han conseguido. Que estos son el número 4. Kid, bit fear. Kia, kid, toe. Bit fear. Ah, porque cuentan como. Vale.
Uno. Aquí y otro aquí. Yo creo que en realidad con lo que tenemos podemos ir a saco y nos los cargamos. Vamos a comprobar. ¿Era F2 para guardar? Kia toe, bid fear, Fargre, Sun cut, Erlo, level up, Sun cut. Estoy francamente bien. Hola, Juanca. ¿Cómo que Juanca? ¿Dónde está Juanca? Juanca no ha saludado, ¿no? No hay mal. Ah, vale, digo. Kid. Yo voy a ver si se me raya a mí esto. Pelearse aquí. Vale. Sí, no, es decir. Vamos a pelearse, pero sin acercarse a la zona que está siendo bombardeada, porque. Quiero recordar que estos bichos tienen fuego aliado. O sea que no va a hacer mucha gracia. Kia. Erlov To. Kia To. To. Probuye. Kid To. Bit fear. Kia. Kia. To. Bit fear. Olvidar las torres que son las que pegan, creo. No, pues no ha abierto y está apretado. Pero no os quedéis ahí. Me lo voy a quitar a los putos monstruos de verdad. Kia,
Пробуй. Кид, бит фир, бит фир. Vale, vale, por ahí también hay edificios militares. De acuerdo. Vale, hasta tienen un santuario y todo, coño. Hay de todo aquí, hombre, ¿no? ¡Hostia! Pegando. A ver, ahí, ahí ha empezado a pegarle. A ver, yo no he mandado un grupo a venir para acá. A ver, están aquí. Aquí. Extraña que no hayan hecho un centro urbano. He visto yo algo. Ahí está. Ya os veo a todos. Ah, esto ya está hecho. O sea... Ya no hay aldeanos, ya solo lo que les queda es esto. No sé dónde iba ese arquero, pero bueno. Bueno, ballestero. Ya está. El castillo inglés en Falkirk ya no existe. Las pretensiones inglesas en Escocia seguramente se extinguirán pronto. Triunfaron las fuerzas de Wallace. Puto amo. Parecía seguro que nos derrotarían en Falkirk, pero de algún modo, superados en número y alcance por los arcos largos ingleses, vencimos. El castillo inglés fue derrumbado y uno escocés deberá construirse en su lugar. William Wallace nos ha mostrado el camino a la victoria. Aunque solo es un hombre, inspira grandes hazañas. Muchos caballeros y señores escoceses desenvainaron las espadas a su lado. La espada de Wallace es una bestia de 1,7 metros, por supuesto, forjada en Escocia. Tremendo mandoble, ¿eh? Juró no descansar. Vaya tula. Hasta que su espada encontrase el cuello del Zanquilargo. La lucha continuará, pero hemos aprendido las artes de la guerra. Ahora los ingleses sabrán lo que es el miedo. ¡Papá! Bueno. Pues nada mal. Uy, salir... Ah, no, este mapa no. Me refería a salir de la partida, claro. Salir...
volver a las campañas. Vale, pues hemos terminado la campaña de Well and Wallace. Y según la wiki, el siguiente que vendría es la de Juana de Arco. Esta de aquí. Pero no la vamos a empezar hoy. De hecho, me he echado un LOLs con Juan Carlos, si está por aquí, ¿no? No está por aquí, vale, pues me lo he hecho solísimo. Pero nos vamos a echar. Me he echado un LOLs de tranquileo y luego me adorme. Así que nada, gente, me despido. Lo siento que haya sido tan cortito, que han sido 40 minutos. Pero bueno, lo que es. Así que nada, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido y os pasado un rato agradable. Hasta luego.